Dios me lo bendiga, mis amados. Bendiciones a todos en esta poderosa tarde. Le damos gracias a Dios primeramente porque nos da la vida y la oportunidad de poder estar siempre bajo su presencia, bajo su gracia, bajo su misericordia. Saludamos grandemente a todos aquellos que en este momento están en sintonía por este tu canal en Facebook. Para aquellos, ¿verdad?, que nos quieran seguir con una variedad de mensajes, pueden seguirnos por nuestra página de YouTube, Jesús Osorio. Allá van a encontrar un repertorio de diferentes temas de mensaje para su deleite. Hoy quiero, mi amado, gloria al Señor, si me permiten compartir con ustedes, gloria al Señor, en este tiempo tan corto que tenemos, gloria a Dios. No sé el tiempo que nos vayamos a tomar, una media hora, una hora, lo que sea, sea para la edificación de Dios y de ustedes, o sea, la edificación de ustedes por medio de Dios, que nosotros pues compartamos, ¿verdad?, la palabra que tenemos en esta bendita tarde. Y que podamos recibir palabras de consuelo. Para los que nos saludan, gloria al Señor, de donde sean que estén, bendiciones para tu vida, para tu casa. Amén. Que el Señor siga derramando bendición hasta que sobreabunda sobre tu vida. Recuerda, para Dios nada es imposible, para Dios nada está lejos, sus promesas, aunque se demoren un poco en tu vida, pero están a punto de cumplirse. No te rindas y nunca dudes de la bendición de Dios. Amén. Donde quiera que se encuentre, gloria al Señor, reciba este cordial saludo de nuestra parte, de su hermano y amigo, el pastor Jesús Osorio, presidente del movimiento Pentecostés, La Hora de Dios Hoy. Saludamos desde acá de los Estados Unidos, mi amado, desde el estado de Wisconsin, ciudad de Milwaukee. Saludamos grandemente a todos en diferentes partes. Ecuador, Cuba, Honduras, en México, gloria al Señor. Les saludamos grandemente en Haití también. Nuestro apóstol allá, Deli Santiroy, está allá echándole ganas al ministerio. Nuestro apóstol de Cuba, Hernán Pons. Nuestro apóstol John Ramírez de Ecuador. Nuestro apóstol Francisco Sánchez en Honduras. Y allá tenemos, amén, gloria al Señor. Aún no tenemos todavía un representante en México, pero allá tenemos un grupo de hermanos. Nuestra hermana Aurora que nos saluda y a veces se sintoniza, su familia. Bendiciones para cada uno de ellos. Allá nosotros somos los que estamos representando en México. Gloria al Señor, que pronto, pronto, muy pronto, si Dios permite, estaremos allá para continuar esa gran obra. Amén, gloria al Señor, y esa construcción de ese templo que yo sé que va a ser para la gloria de Dios. Bien, mis amados, ¿de qué se puede hablar hoy? Hay tantas cosas en las que podríamos nosotros abundar en la tarde de hoy, pero hoy yo quiero hablar, mi amado, sobre, ¿verdad? Bueno, el tema que quiero concentrarme podría llevar varios temas, pero me voy a concentrar en uno. ¿Por qué Dios nos ama? ¿Por qué Dios te ama a ti? Esta pregunta, aunque podría ser retórica, no lo es. Es una pregunta que yo sé que va a mover el ego de muchas personas. Por eso es que la hago. Y por eso que de tantos temas que le pude haber puesto, le quise poner ese. ¿Por qué Dios nos ama? ¿Por qué tú, conforme a tu criterio, conforme a lo que tú piensas, por qué tú piensas que Dios te ama? Nuevamente, aunque podría ser una pregunta retórica, no lo es.
Porque la contestación más común sería, bueno, porque se entregó a sí mismo. O sea, fue destinado a entregar su vida por mí. Porque su amor es puro. Porque su amor es genuino, no fingido. Porque pues me ama porque pues soy creación de Dios. Todas esas contestaciones son contestaciones genéricas, que muchas de ellas al fin y al cabo no contestan la pregunta como tal. Yo hago la pregunta porque yo quiero que se crea en las personas intencionalmente. Yo quiero que las personas estimulen ese ego que tienen por dentro. Porque yo estoy segurísimo que muchos están pensando, bueno, Dios me ama porque yo soy fiel a Él. Dios me ama porque yo soy una persona que me someto a su palabra. ¿Ves? Todas esas son contestaciones llenas de egoísmo. Otros dirán, no, porque yo nunca le he fallado a Dios. Con esa expresión, eso es una mentira vil. Esa merece que se abra el infierno y te trague. Nada más con esa, con decir eso. Dios me ama porque fui escogido. No importa cómo usted la trate de contestar, va a llevar dentro de sí un ingrediente llamado egoísmo, orgullo. Porque conforme a la persona que la vaya a contestar, en su egoísmo, hablando de sí mismo y de más nadie, va a pensar que Dios la ama porque es único. Que Dios la ama porque, ay, yo soy la niña de los ojos de Dios. Y hay gente que no son ni la carie de un diente de Jehová. Alábalo si puedes, que esto se va a poner bueno ya mismo. No son ni la carie, ni una carie, mucho menos la niña de los ojos. ¿Por qué Dios te ama? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Por qué Dios te ama a ti, me ama a mí, que somos insoportables, intolerantes, soberbios, altivos, orgullosos, prepotentes, maliciosos, desordenados, desobedientes, intemperantes, crueles, malhablados, maledicientes? Somos gente que deseamos mal. Somos gente que pensamos que somos la última Coca-Cola del desierto. ¿Por qué Dios te ama a ti? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué argumento tú me puedes poner a mí convincente que me haga creer a mí? Ok, por eso Dios te ama. Eliminando fuera todas estas contestaciones genéricas sin base ninguna, porque todo está en base de lo que tú crees, de tu percepción. Eliminando todas esas contestaciones que expuse al principio, ¿por qué tú genuinamente, por qué tú crees que Dios te ama a ti? Cuando nosotros analizamos eso, realmente no hay ni tan siquiera una razón justificable. No lo hay, mi amado. No lo hay. Tú puedes hallar y todo, y se ve lindo citar Biblia y versos. Pero cuando usted mira bien el asunto, es que no hay una razón justificable por la cual Dios nos ame. O sea, estoy hablando no es por el sacrificio vicario, entendemos. Que el amor de Dios está centrado en el sacrificio vicario, no meramente en ti, ni en mí. Porque si Dios se fuera a fijar solamente en ti y en mí, no hallaría nada. Ni por redimir, ni por justificar, ni por perdonar, ni nada. Porque nosotros, fuera del sacrificio vicario, estamos perdidos, mi amado. Nosotros somos casos
perdido. Hay gente que no le gusta eso, pero lamentablemente a mí no me interesa lo que a usted le guste o no le guste. A mí lo que me interesa es dejar las cosas en claro. ¿Por qué Dios te ama a ti? Fuera del sacrificio vicario, fuera de cualquier otra cosa, fuera de las contestaciones genéricas, simples, las que se repiten a lo largo y a lo ancho de la historia. Fuera de eso, ¿por qué tú piensas que Dios te ama a ti? Efesios capítulo 2, mira lo que dice, comenzando en el verso 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, hablando de Satán, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nota lo que el apóstol le está diciendo. Que a causa de la vida que Dios nos dio a nosotros, nos salvó a nosotros de una ira, porque nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Porque anduvimos según la corriente del mundo, que era y está siendo operado por el príncipe de la potestad de los aires, que es el diablo. Donde sigue operando ese mismo espíritu en los hijos de desobediencia. ¿Ves? Porque hacen la voluntad y los deseos y los designios de la carne y todo lo que tenga que ver con carne. Sin embargo, nosotros pertenecíamos ahí. Y aún así, mi amado, y esto es importante notarlo, aún así, Dios tenía en mente a toda la humanidad cuando produjo y puso en acción el plan de salvación. Esta idea de que el plan de salvación lo efectuó porque ya tenía un grupo selecto y aparte escogido, predeterminado. Este es el grupo que yo amo y por esto que voy a exponer esta salvación, es falso. Cuando Dios efectuó la salvación y puso ese plan en acción, estaba pensando en todo el mundo. Grande, chico, joven, anciano, rico, pobre, salvo o no salvo, o amado o no amado. Estaba pensando en todo. Mira lo que dice el verso 4. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, misericordia es lo que Dios retiene o detiene en tu vida, tú mereciéndolo. O sea, tú y yo merecíamos muerte. Merecíamos morir eternamente en nuestros pecados y delitos. Pero Dios, siendo grande y rico en misericordia, mira lo que dice: por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Gracia es aquello que Dios te da, tú no mereciéndolo. Misericordia es lo que Dios detiene en tu vida, tú sí mereciéndolo. O sea, nos dio salvación y eso no lo merecemos. Pero retuvo la muerte y eso sí lo merecíamos. ¿Ves? Eso es misericordia. Cuando Él retiene algo que tú y yo merecemos. Gracias a Él, lo que Él te da que tú no mereces. Tú y yo no merecemos bendición. Tú y yo no merecemos prosperidad. Tú y yo no merecemos el Espíritu de Dios. Tú y yo no merecemos su amor. Nada de eso. No lo merece. Por favor, no lo merecemos.
Dejemos ya la jactancia de hablar como que merecemos todo lo que tenemos. Nada de lo que tenemos, nada de lo que gozamos, nada de lo que vemos, nada de lo que palpamos, nada merecemos. Tú no mereces tu familia, tú no mereces el trabajo, tú no mereces tu salud, tú no mereces vida, tú no mereces nada. Tú y yo no merecemos nada. Punto y se acabó. ¿Te quedó bien? ¿Te quedó claro? ¿Cómo tú quieres que te lo diga? ¿En chino? ¿En árabe? ¿En hindú? No merecemos nada. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún, verso 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Verso 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrarle en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Queda claro entonces? Que el amor con la que Dios muestra sobre tu vida y la mía solo se debe por la abundancia del amor que Él tiene. Es decir, el amor de Dios es genuino, verdadero, es real, no es fingido, no es dado por medida como tú y yo lo hacemos. Tú y yo amamos por medida. Tú y yo amamos condicionalmente. El amor de Dios es incondicional. No importa la condición, no importa tu estatus social, no importa quién tú seas, nada. No importa tu historial, tu trasfondo. El amor de Dios es sin medida, es abundante, o sea que no escasea. El amor de Dios no es mezquino. Hello. El amor de Dios es puro, es verdadero, es abundante, mi amado, es rico, es demasiado. Por ese amor nada más es que Él puede mirar por encima tus faltas y la mía. Él puede mirar por encima tus pecados, tus las veces que tú has quedado corto de llegar a su gloria, a su presencia. Él puede mirar todas tus imperfecciones, Él puede pasar por alto todas esas cosas, porque el amor de Dios, no el tuyo, el amor de Dios hace posible que, y aquí está lo otro, que hace posible que Él te ame por encima de cualquier cosa, por encima de tu malcriadez, por encima de tu soberbia, de tu altivez. Por encima de que tú te creas que tú eres el más santo que otro. Por encima de todas esas cosas. Hay algo que hace posible que como que maximiza ese amor aún más todavía. No que necesite, pero como que hace posible que ese amor como que, oiga, amado, tenga una base sólida. Y eso es el sacrificio de Jesús. La muerte del Hijo de Dios hace posible que cuando Dios te mira a ti, lo que hace es que mira la vida de Jesús en ti. Ahora, esto es verdad para un hijo de Dios, pero esto no. ¿Qué pasa con aquel que no tiene a Cristo? ¿Cómo Dios entonces puede amar a esa persona si no puede ver la imagen de Dios, de Cristo en esa persona? Esa es la pregunta, por eso es que estamos compartiendo este mensaje hoy. ¿Por qué Dios te ama a ti? Porque hemos sido acostumbrados, porque la Biblia en numerosas ocasiones nos alude de que, pues, que como Dios aborrece el pecado, que eventualmente eso equivale que también aborrece el pecador. Porque el pecador es una persona que, y la palabra pecador está en el tiempo presente activo. Está hablando de una persona que está practicando el pecado sin remordimiento, sin ningún tipo de temor a las consecuencias, sin conciencia de lo que eso puede implicar en su vida, nada. O sea, es una persona que está deliberadamente en la acción y en el estado y en la condición del pecado, sea el pecado que sea. Entonces la iglesia ha estado acostumbrado,
Y hemos estado enseñados y acostumbrados de que una persona que no tenga a Dios en su corazón y que esté en esa actividad pecaminosa en su vida constante, pues que el amor de Dios, esa persona no la experimenta. O sea, que la persona no puede ser amada por Dios. Y ahí es donde yo me quiero amparar. Porque la iglesia, pues, se torna un poco arrogante en pensar que porque es un hijo de Dios y que tiene a Cristo en su corazón, que solamente ese amor lo experimenta un creyente. Y aquí es donde hay una confusión. Y es la que yo quiero aclarar. Hay una diferencia, aunque el amor de Dios no, diga al principio, el amor de Dios no es por medida. Dios no ama más a uno y menos a otro. Eso lo haces tú. Tú amas más a uno y menos a otro. Porque tú y yo tenemos esa capacidad de amar por medidas, de amar con condiciones. Te amo siempre y cuando que no me la haga. Te amo hasta que me traicione. Te amo hasta que tú me faltes el respeto. ¿Ves? Vamos a ser sinceros. No te preocupes. No tienes que ahora sentirte mal. No, yo no soy así. No, mentira. Ningún cristiano, por más santo que sea, me puede decir a mí que ama de igual manera como ama a Dios. Aunque se supone que sea así. Pero yo no he hallado todavía a nadie que pueda hacer así. Nadie, nadie, nadie. No me, búscame el que tú quieras. Mencióname también el que tú quieras. No, que Katherine Kuhlman, tacho, esa mujer era de Dios y esa sí que amaba. Mentira del diablo. Porque cuando esa mujer, según su testimonio, se casó y se dio de cuenta del gran error que ocasionó, esa mujer después de eso vivió amargamente. Muchas personas que la conocieran a él, que la conocían a ella ahí de cerca, se dieron de cuenta que después de esa decisión en su vida que marcó su ministerio negativamente, fue una mujer que vivió con amargura. Eso no significa que se perdió, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, y esto lo digo también Benigín en una ocasión, él testificando. Esa mujer, si Dios no se la llega a llevar, esto es lo que él dice, Benigín, que si Dios no se la llega a llevar antes de tiempo, en el momento que tenía que ir, esa mujer iba a dañar el ministerio. Porque tenía una espina, tenía algo en su corazón que no la dejaba progresar y ser la mujer que era al principio. Hombres de Dios que experimentaron un caos, una crisis en su vida. El amor era muy distinto. Usted y yo podemos perder pasión por las cosas de Dios. Y la pasión siempre es conectada con lo que es amor. So, no me venga a decir a mí y tratar de excluirse de que usted es especial para indicar de que usted no es una persona que ama con medida o que ama mezquinamente o que ama selectivamente o que ama, mi amado, gloria al Señor, por categoría o que ama condicionalmente. No me venga a meter esa falsedad. Yo no tengo problema con decir eso. No se supone que sea, pero lamentablemente somos humanos. Y la humanidad se manifiesta en dicho tiempo y en dicha circunstancia. Eso no se sienta mal. Yo no me siento mal. Yo admito eso. Yo sé amar con medida. Sé amar con condiciones. Porque yo soy de las personas que si tú te me cruzas, ya no, ya tú y yo, ya amistad, ya es que de por hecho, si una amistad se destruye por alguna simpleza, nunca fue amistad desde un principio. Vamos a dejar eso claro. Y hay cosas, mi amado, que marcan, que laceran el corazón. Y la gente pretende que uno siga de bien amistoso y que sigan hablando, no, esas cosas. Miren, mi amado, si Judas Iscariote no se hubiese ahorcado, ¿usted honestamente cree que los apóstoles iban a tratar a Judas Iscariote igual? Sea sincero. No lo iban a tratar igual. Lo iban a tener que amarlo.
pero lo iban a tener de lejos. Iba a ser un apóstol descalificado, desahuciado. Posiblemente si Judas hubiese permanecido vivo, lo más probable es que Judas hubiese abierto su propia iglesia. Judas hubiese levantado una iglesia y él hubiese sido un pastor porque tenía el poder. Apóstoles significa enviados, o él había sido enviado por Jesús. Su ministerio hubiese tenido algún tipo de validez porque había sido uno de los escogidos de Jesús. Eso tiene que quedarte claro. No como hoy muchos que no han visto un tacho ni un sueño a Cristo y hoy en día son enviados. Hoy en día son apóstoles, hoy en día son de todo menos siervos. Bueno, se dañó esto. No, solo digo. Si Judas hubiese estado vivo, los apóstoles no lo hubiesen tratado de igual manera. Lo hubiesen tenido que amar porque no le quedaba de otra. Porque tenían que cumplir, porque incluso cuando Jesús da la orden de amaos los unos a los otros como yo os he amado, todavía la traición no había ocurrido. Quiere decir que esa orden y esa ley y ese mandamiento estaba incluyendo también incluso a los que traicionan, a los que nos maltratan, a los que hablan de nosotros, a los que los calumnian, etc. Estaba incluyendo también a Judas. Pero honestamente, si Judas hubiese estado vivo, ¿usted cree que Pedro hubiese, con los zafados y lo malcriado que era, usted se cree que él iba a mirar de buena a Judas? Lo iba a tratar de lejos. Pero lo iba a tener que amar. Lo mismo con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando se enterara de quién era Judas y lo que había hecho, no lo iba a tratar bien. Iba a ser un tipo de persona que iba a tener que ser como Caín, con una marca, un sello en la frente para que nadie le haga daño, pero iba a tener que vivir siempre exiliado, aislado, con este cartelón por encima de su cabeza de un traicionero. Eso queda claro, o sea, para no irme muy lejos. Lo que estoy queriendo decir, hermano, que queda claro, mi amado, que nosotros como humanos sí podemos amar con medida. Amamos condicionalmente, amamos mezquinamente, amamos a veces, mi amado, por preferencia, ¿ve? Porque yo he visto gente, mi amado, que se lleva muy bien con ciertas personas y con otros no, y son cristianos. Pero la pregunta que realmente nos urge contestar es que, ¿cuál es la diferencia de Dios amar a sus hijos versus amar a un pecador que no le ha abierto el corazón a él todavía, que no le ha dado oportunidad para que Dios obre en su vida? ¿Usted honestamente cree que hay una diferencia? Honestamente, mi amado, aunque nos cueste creerlo, pero no hay diferencia del amor de Dios, porque nuevamente, el amor de Dios no se puede cuantificar ni calificar en términos de lo que nosotros pensamos. Tú y yo podemos tratar de meter el amor de Dios en una balanza y tratar de distribuirla, y lo vamos a hacer injustamente. ¿Por qué? Porque nuevamente estamos nosotros haciéndolo conforme a nuestra perspectiva, nuestra percepción de las cosas, y así no puede funcionar. Si miramos entonces al amor de Dios puro, genuino, que no tiene medida ninguna y que lo hace incondicional, nos vamos a dar de cuenta que el amor de Dios como tal no hay diferencia. Quiere decir que Dios ama a todos. Los ama a todos por igual. La diferencia entonces, escuchen bien, aquí es, no es entonces el nivel o la calidad o el tipo de amor. No. Es el trato. Es la diferencia. Es el trato, no el amor. Quiere decir que Dios ama a todos por igual. Los ama porque es creación de Él. Cada ser humano es creación de Él. Por ende, Él ama su creación. No hay nada que nos indique que, o sea, entendemos que Él aborrece el mal. Bien, entendemos que aborrece
la soberbia, la mentira, aborrece el derramamiento de sangre, aborrece la actividad de los hombres que por iniquidad y por malicia del corazón, pues brota y se manifiesta en la forma en que nos tratamos el uno al otro. Eso queda claro, yo entiendo, no estoy tratando de enseñar otra cosa. Lo que yo quiero es dejar claro que el hecho de que yo sea hijo de Dios, eso no significa que yo soy más especial que un pecador. Eso no significa que Dios me ama más a mí y menos al pecador. Eso no es así. Dios ama a todo ser humano por igual, porque su amor no se puede medir. Su amor no se puede, no es algo condicional, señores. Pero el trato es condicional. Por eso que vemos que en la Biblia, cuando se habla de bendición y de maldición, lo habla en términos de unas condiciones. De obedecer a Dios, de servirle a Dios, de someterse a Él, de amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Ves? Son condiciones. En el trato. Es decir, un pecador puede ser amado por Dios. Pero si no busca de Él y no abre su corazón y no se entrega a Él, el trato que Dios vaya a darle en términos de bendecirlo, en términos de protegerlo, en términos de hacer tantas cosas para Él, para su beneficio, para mostrarle la benevolencia de Dios, no va a poder ser posible. Esa es la diferencia. Mientras que los hijos de Dios sí experimentan ese tipo de trato. El trato de la protección divina, el trato de la provisión de parte de Dios, el trato de la bendición de Dios, amén, que no añade tristeza. O sea, de tantas cosas que nosotros gozamos hoy en día, ¿ves? El amor de Dios no cambia, es el mismo para todos, pero el trato sí, el trato es distinto. El trato es en base de lo que haga la persona. Y con esto tampoco quiero implicar o insinuar que el amor de Dios se compra o que tú puedes negociar con Él. No. A mí me encanta lo que dice el cantante Funky Cristiano, él de música urbana. Él dijo algo que tiene que ver mucho con su testimonio. Yo incluso compartí el testimonio en la página de Facebook. Cuando usted tenga tiempo de mirar y escuchar eso, yo les recomiendo, escuchen. Es un testimonio bien impactante. Hay gente que a veces, como yo tuve en una ocasión, porque me crié así, mi amado. Yo me crié en una iglesia que todo era malo, todo era el diablo. Tú, una Coca-Cola, ahí estaba el diablo metido. Te metí en un restaurante, ahí está el diablo metido. Todo era el diablo. Y yo crecí con eso de estar criticando todo, pero cuando tú te acercas y escuchas, estos testimonios son impactantes. Él dijo que él ama a Dios no por miedo a perderse. Él ama a Dios no por miedo a perder su salvación. Él ama a Dios porque él entiende lo que Dios ha hecho por él y por su vida. O sea, por lo que él ha hecho en su vida, en su familia, pero sobre todo, él ama a Dios porque él entiende que Dios lo perdonó, aunque él no merecía perdón. Eso es impactante. Es una declaración muy, muy fuerte. Y es una que todos nosotros debemos de reconocer. Dios me ama a mí por ser quien yo soy. Pero yo entiendo también que ahora que conozco de él y que le he abierto las puertas y conste, imperfecto como seamos, estamos todavía aprendiendo, estamos todavía creciendo, estamos todavía descubriendo muchas cosas en nuestra vida. Pero yo entiendo que el amor que yo pueda dar de vuelta, o sea, porque el amor es recíproco. Dios me ama, pero yo tengo que también devolver ese amor. Y aunque no sea tan puro, aunque no sea tan genuino como el de Dios, pero yo le amo no por miedo porque me voy a perder. Yo le amo a Dios y no por miedo a que Él me vaya a castigar. Yo le amo porque entiendo que el único que me pudo haber rescatado de la vida que yo vivía en el mundo fue Dios. No fue más nadie, no fue el psicólogo, no fue ningún profesional, no fue un consejero, no fue un centro de rehabilitación, porque todos estos programas los hice.
¿Cuántos psicólogos no vi? ¿Cuántos trabajadores sociales no pasaron por mis manos? ¿Cuántos programas no hice? Nada de eso trabajó, nada de eso sirvió. Pero entendí que en una ocasión, en un momento difícil de mi vida, cuando toqué fondo, entendí, comprendí, mi amado, que ese era el Dios que me salvó. Ese fue el Dios que me dio la oportunidad. Fue el Dios que realmente me rescató cuando yo necesitaba ser rescatado. Entonces yo amo a Dios porque entiendo quién es Él para mi vida. Pero no por miedo a perderme, no por miedo a que me castigue, no por miedo a nada de eso. Entonces queda claro, mi amado, ¿por qué entonces Dios me ama a mí? Me ama porque soy creación de Él, primero que nada. Soy creación de Él. Y que yo sepa, no hay nada en al principio de la Biblia que dice que todo lo que Él hizo era basura. Todo lo que Él creó, todo lo que Él organizó, dice la Biblia que lo vio y lo vio bueno. Entonces no hay nada que Él vio malo. Pero de todo lo creado, lo mejor y lo más especial es la raza humana, el ser humano. Porque tenemos la imagen y la semejanza de Dios en nosotros. Nos dio aliento de vida. Es decir, Él sopló. Sopló el ruach. El aliento. Lo que nos da vida. Tú tienes vida ahora mismo porque sopló ese espíritu en ti. Y fuiste tú y yo, fuimos un ser viviente. Entonces Él me ama porque soy creación de Él, número uno. Número dos, me ama porque ahora vine a ser parte de Él. Soy hijo de Él por medio de Cristo Jesús. O sea, me ama porque ahora he venido a ser una criatura renovada y transformada y regenerada. Es decir, ya yo no soy esa naturaleza caída que ha venido arrastrando con el pecado y la mancha de ese pecado desde nuestros antecedentes, nuestros padres primero, Adán y Eva. O sea, no, yo soy ahora una imagen distinta, nueva. Y me ama Dios porque me reconoce como su hijo. Su hijo adoptivo por medio de la redención, porque en el cielo hubo una declaración jurídica que hizo posible que la adopción mía se efectuara. ¡Woo! O sea, yo tal vez no soy hijo legítimo en ese sentido, porque hijo legítimo es Cristo, pero yo soy hijo adoptivo porque hubo una declaración jurídica que me hizo posible a mí ahora ser hijo legal. Jesus. Quiere decir que ahora todo lo que le pertenece a Cristo también me pertenece a mí. Por eso la Biblia nos llama a nosotros coherederos. Coherederos. Porque heredero es Cristo. Y nosotros coherederos con Él. Wow. Entonces me ama, número uno, porque soy creación, pero segundo, porque soy ahora parte de su familia. Soy un hijo redimido con la sangre del Cordero. Lo demás que tú puedas añadir, eso viene de un corazón orgulloso. O sea, cuando la gente dice, no, Dios me ama porque yo me someto a Él. Honestamente, ¿te sometes a Él? Piénsalo bien antes de contestar, porque podrías estar mintiendo. De hecho, el 100% de los cristianos no nos sometemos en totalidad a Dios. Para que no te decepcione y para que no te sientas mal. 100% de nosotros los cristianos no nos sometemos al 100% a Dios. En algo vamos a desobedecer, en algo vamos a ser rebelde, en algo le vamos a fallar a Dios. No te preocupes, para que no te sientas mal. Le fallamos a Dios. No, Dios me ama a mí porque yo muestro los frutos del Espíritu Santo. Negativo.
Todavía es la hora que no he encontrado a nadie que los muestre a capacidad. Porque nuevamente, nosotros estamos en esta humanidad que en cualquier momento, mi amado, en cualquier situación, en cualquier frustración, en cualquier momento, mi amado, se va para afuera, cualquiera de esos frutos se queman y se secan. Porque parte de los frutos habla de paciencia. Y tú no me puedes decir a mí que tú tienes paciencia en un momento donde realmente, pues, se va a notar si lo tiene de verdad o no. O sea, tenemos que entender, mi amado, que nosotros estamos llamados, amén, claro, a mantenernos en ese pensar de que Dios nos ama porque somos creación de Él, pero sobre todo porque somos sus hijos. No por otra cosa. Por eso es que nos ama. No te ama porque tú seas bueno. Él no te ama porque tú vas a la iglesia y no falta. Él no te ama porque te ve orando. No, porque ahora la moda es, se sacan fotos ellos mismos orando en los altares. Y piensan que Dios los ama más por eso. Dios no te ama porque tú calumnies a otro ministerio. Dios no te ama ni te respalda más porque simplemente tú tengas la razón. Dios no te ama porque simplemente tú ahora te crees un teólogo y lo sabes todo, sabes toda la Biblia, al derecho y al revés. Dios no te ama por nada de esas cosas. No te ama porque ayunes más. Dios no te ama porque hagas obras de caridad y la quieras sacar fotos también y subirlas a Facebook. Dios no te ama por esas cosas. Dios te ama porque eres creación de Él y porque eres hijo de Él. Punto y se acabó. Con todas las imperfecciones, con toda, ¿verdad? A veces los bultos que a veces traemos en nuestra vida, nos ama tal y como está. Tal y como somos, nos ama. Pero nuevamente hay una diferencia de ese amor, o sea, del trato que puede haber entre un inconverso, o sea, un pecador, que no conoce de Dios, versus uno que conoce de Dios, un hijo de Dios. El amor es el mismo, lo único que el trato es distinto. Dios promete que para los que le buscan, para los que le hallan, para los que se someten, para los que aplican su palabra, va a haber bendición. Va a haber, siempre Dios va a prosperar. Va a haber provisión, nunca le va a faltar. Pero para el inconverso, para una persona que vive una vida alejada de Dios, aunque el amor de Dios está ahí sobre ellos, porque Dios los ama, no obstante, el trato no puede ser el mismo. O sea, no puede ser que Dios pueda bendecir a personas que deliberadamente lo rehúsan, lo niegan, lo maldicen. Entonces, queda claro que el trato es distinto, aunque el amor no cambia. El amor de Dios es puro, sin medida, es incondicional. O sea, no importa quién tú seas, así sea ateo, así esté en otra religión, Dios ama a esa persona. Esto nuevamente, esto va a caerle como un balde de agua a mucha gente porque lo más seguro van a malinterpretar lo que estoy diciendo de primera. Pero segundo, porque el orgullo no les permite pensar de esa manera, no les permite creer que Dios puede amar a todo el mundo. Y estoy especificando que una cosa es amar y otra cosa es el trato. El trato es muy distinto, señores. En la Biblia vemos que el trato es en base de lo que se haga. Hay, por ejemplo, Dios, hay ciertos pactos que son condicionales y otros que son incondicionales. Eso lo vemos en la Biblia. Implícitamente está ahí en la Biblia. El pactos condicionales y pactos incondicionales. Pactos condicionales son aquellos pactos que se cumplen si la persona cumple con unos requisitos, con unos mandatos o con unas órdenes. Los incondicionales es lo, no importa lo que pase, como hay una promesa indefinida sobre esa persona, no importa los desvíos, no importa lo que pase con esa persona, que no es lo recomendable, pero si ocurriera, Dios va a cumplir porque hay un pacto incondicional. En el caso del amar de Dios, el amar de Dios es tan rico, es tan abundante,
es demasiado. Que Él ama sin medida. Él ama, te ama, te ama tal y como tú eres por ser creación de Él. Te ama porque Él te diseñó. Pero el trato que vayas a recibir de parte de Dios tiene que estar en base de cómo tú te relaciones con Él. Si tú no quieres nada que ver con Dios, entonces tú no puedes esperar bendición de Dios. Tú no puedes esperar la protección de Dios. Tú no puedes exigir provisión de parte de Dios. Porque tú estás diciéndole a Dios que aunque Él te ama, tú estás devolviéndole a Él. Tú le estás devolviendo a Él prácticamente rebelión, odio, rechazo por un amor que es genuino de parte de Él, porque nuevamente Dios no da su amor a medida. Y eso es lo que está pasando, y por eso es que nosotros como iglesia a veces presentamos el evangelio de Jesucristo, pero haciendo enfoque en ese amor, de que Dios ama, pero tú necesitas ahora experimentar el trato. No basta con el amor de Dios, porque hay gente que piensa que el amor de Dios es suficiente. Oh, no, Dios me ama y yo sé que nunca me va a fallar, pero espérate. Dios te ama, sí. Pero si tú pretendes vivir una vida alejado de Él, en desobediencia, pecando deliberadamente, sin ningún tipo de remordimiento, sin pedir perdón, sin nada de eso, y tú pretendes que eso sea como una fuerza protectora que te arrope alrededor y te proteja, y tú pretendas que eso te vaya a salvaguardar en esta vida, está en un error. Muchas personas hoy en día están muriendo sin haber aceptado a Dios en su corazón y haber hecho a Cristo como su salvador. Porque simplemente se dejaron llevar de que Dios me ama, punto y se acabó. No, el amor de Dios es la razón, la única razón por la cual tú y yo debemos de devolverle a Él ese, este bien de someternos a Él y de servirle a Él. Por eso nada más. Por el hecho nada más de que te ama. Siendo como tú eres, es la única razón que yo puedo pensar de que tú debes de responder con bien a servirle a Dios. Porque eso nada más te debe de derretir el corazón de saber de que tú, siendo una persona desobediente, mala, de corazón, pecadora, y que hay un Dios que te ame a ti indiscutiblemente, y que lo único que quiere es hacer bien para tu vida, y que tú rechaces eso, no habría excusa. Tú no podrías ni tan siquiera atreverte a justificar eso. Lo que pase después de eso, tú no tendrías razón alguna para pedir justificación o más tiempo o que te perdone, nada, porque el tiempo es ahora en vida. Entonces, ¿por qué Dios te ama? Lo contestamos, porque somos creación de Él. Pero sobre todo, para nosotros los que somos ahora creyentes, porque somos hijos, somos parte de su familia. Nos ama a todos por igual. A ti que no tienes a Cristo, tú que vives pensando en que no te hace falta de Dios, que no te hace falta de la iglesia, o que tal vez tú tengas preguntas, interrogantes que no puedes contestar de muchas cosas sobre la espiritualidad y sobre la existencia de Dios. Todas esas cosas, Dios no las está mirando. Esos son problemas y asuntos que tú puedes resolver con el tiempo. Para eso está la iglesia. Pero Dios te ama a ti como tal. Te ama tanto que te da la oportunidad, te da vida todavía para que puedas arreglar, para que escuches este mensaje, mensajes como este. Para que más adelante tú no tengas excusa alguna y tú no puedas decir nunca nadie me habló o nunca escuché un mensaje o no escuché de que Dios me amaba. No, no, tú lo estás escuchando. Dios te ama, te ama, te ama. Pero Él desea que tú experimentes el trato, un trato distinto
Porque Dios te ama, pero tú no vas a experimentar el trato que experimenta la iglesia de Dios. Tú no vas a experimentar el trato que experimenta uno que está sirviéndole a él. Porque el trato sí es distinto. Y esto no habla de ser, nuevamente, no lo malinterpreten y lo confundan con que esto es haciendo acepción de personas. Esto no lo confunda tampoco con favoritismo. No. Dios no es como los hombres. Dios ama, punto y se acabó. Ahí no hay medida, ahí no hay clasificaciones, ahí no hay nada de eso. Dios te ama, punto y se acabó. Pero si tú quieres vivir bien, si tú quieres sentir, amén, algo distinto, algo especial en tu vida, si tú quieres liberarte de todo lo que tú estás experimentando, de la depresión, de los ataques mentales que a veces te llegan, de los malos pensamientos, de la crisis, de la turbulencia que estás viviendo ahora mismo en tu vida, de esa caja de Pandora que cuando se abrió no habría quien la cerrara, porque es una vorágine de problemas que te han llegado a tu vida y no sales de una que te metes en otra. Si tú quieres salir de esa vida y tú quieres experimentar algo distinto, entonces, dejarte llevar de que solamente Dios te ama no puede ser lo suficiente. Tú tienes que accionar. Tú tienes que entonces hacer algo más. Tú tienes que entonces ir en busca de ese Dios que te ama tanto. Que ahora mismo lo tienes distante, pero que está disponible para lo que tú desees. Para amarte, para abrazarte, para estar contigo, para darte lo que nunca has recibido en tu vida, ni por nada ni por nadie. Ese es el amor de Dios. Y yo sé que Dios me ama a mí, aún con todas mis imperfecciones, aún como yo soy, porque entiendo quién soy yo en términos de quién me creó, quién me formó a mí, pero sobre todo, dónde yo estoy parado. Hoy soy hijo de Dios. Hoy reconozco que no hay nada mejor que su palabra. Su palabra que habla verdad. Su palabra que arroja luz. Su palabra que alimenta. Su palabra que transforma. Esta palabra, mi amado, que nos ayuda a entender más a Dios por medio de ella. Y entiendo que no hay nada mejor que eso. La pregunta es, ¿lo entiendes tú también? Yo espero que sí. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, mis amados. Espero que se hayan gozado. Comparte este video con cualquiera que usted piense que se pueda edificar. Gracias por estar en sintonía por este tu canal, Rema TV, un ministerio bíblico, que es lo que queremos transmitir siempre cada vez que venimos por la sonda de estas, ¿verdad? De estas radio, internet. Amén. Gloria al Señor para el deleite de cada uno de ustedes. Saludamos a cada ministro, saludamos a cada uno de ustedes, familia, bendiciones para ti, para todos en el día de hoy. Sigan orando por nosotros, no dejen, no cesen de orar por nosotros. Entiendan que estamos trabajando y seguimos trabajando, mi amado, y estamos contentos con lo que Dios seguirá haciendo desde hoy en adelante. Saludamos y nos vemos en la próxima. No se lo pierda cuando regresemos después. Luego, gloria al Señor por esta Rema TV, un ministerio bíblico. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y nos vemos en la próxima. Chao.